chicos, ¿qué tal? Euro Truck Simulator 2. Pero hoy os traigo un contenido hiper, ultra, mega especial. Los chicos de SSS Software me han dado acceso anticipado al nuevo DLC de Euro Truck Simulator 2, West Balkans, los Balcanes. Y esto nos desbloquea una parte importante del mapa con muchos países. La gente que no lo sepa, soy muy, muy fan de esta saga, de este, bueno, de este juego de Euro Truck. De hecho, lo he jugado muchas veces en directo y también lo hemos subido al canal. De hecho, muy probable que mañana esté, o sea, hoy mismo cuando estéis viendo este vídeo, porque esto lo estoy grabando ayer, esté en directo en Twitch probando la nueva actualización más a fondo, más tranquilamente, con más camiones, visitando más cosas que aquí, que vamos a hacer una rutilla, ¿vale? Así que no os perdáis mi Twitch abajo. Si queréis ver más contenido de este juego, like, suscripción y activad la campanita. Como bien os digo, bueno, aquí tenéis mi camión, es un Scania que está bastante guapo. Vamos a comprar un garaje. Acabo de ver que la cámara parece que no tiene ganas de trabajar hoy, más te vale trabajar. Comprar garajes, fijaos, se nos ha desbloqueado Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Kosovo, Montenegro, norte de Macedonia, Serbia y Eslovenia. Es decir, toda esta parte de aquí es nueva. Pues ¿por qué no comprarnos, por ejemplo, un garaje en Zagreb? Vamos a comprar el grande, comprar 280.000 pavos. Vamos a ver si podemos hacernos un TP a esa zona. Y luego vamos a comprar un en Serbia, estaría guapo también. Y Albania, Montenegro, Pristina. Vamos a comprar un garaje también en Pristina. Y ya que estamos, pues me compro un garaje en Serbia, Belgrado. Venga, Belgrado, ahí está, perfecto. Ok, pues ahora lo bueno sería intentar hacerse un TP a Zagreb. Vamos a intentarlo, a ver cómo se hacía esto, porque hace mucho tiempo que no viaje rápido. Podemos ir... Vale, lo que tengo que hacer es teletransportarme al otro garaje, ¿verdad? Gestor de garajes, Zagreb, viajar, perfecto. Vamos a intentar a ver si podemos hacer una ruta desde Zagreb, por ejemplo, a otro país de los que hay en el nuevo DLC. Por cierto, esto es Early Access, significa que el DLC está todavía en desarrollo, ¿vale? No es del todo el producto final. Os voy a dejar el link abajo en la descripción del DLC por si queréis echar un vistazo. Si sois tan fans como yo del Euro Truck Simulator, pues ya sabéis, mañana le daremos cañita. O sea, hoy, qué pesado, ¿eh? Hoy le daremos cañita en directo. Vamos a esperar a que cargue esto porque va a tardar un poco. Ok, has descubierto Zagreb. Bien, vamos a arrancar el camión. A ver si podemos. Vale, perfecto, todo va según lo planeado. Vamos a cambiar de cámara. Visitamos un poco el exterior. Ok, ahora lo guapo sería... Pues como os he dicho, ¿no? Ir a una empresa para poder coger una carga. A ver, vamos a ir, por ejemplo... Bueno, de hecho, esto no hace falta que lo mire desde el mapa. Lo podemos mirar desde el menú principal, donde cargar una carga para irnos a otra zona. Ojalá haya algo. Si no, pues tiramos de que me compro un remolque. Vamos con el remolque por la autopista y ya está. Vale, a ver, aquí había lo de mercado de trabajo, efectivamente. Mercado de transportes, ponemos esto de salida y podemos ir a Eslovenia. Ah, mira, eso está aquí al lado. Vale, Eslovenia, ¿podemos ir para abajo? Bosnia y Herzegovina me interesa, Vale, esto es Austria. Bueno, no está mal. Bosnia y Herzegovina estaría... Ostras, esta es bastante larga. ¿Cuánto es esto? 700 kilómetros, demasiado. Esto ya se nos va de las manos, Podría... 1500, 1800... Bueno, bueno, bueno. Zaragoza... ¡Uy, estaba Zaragoza! A España. Vale, vamos a hacer... Yo creo que desde aquí hasta Bosnia y Herzegovina está bastante bien, ¿no? No me parece mal. Sarajevo, 436 kilómetros. No es ni muy larga ni muy corta, así que nos vamos, chicos. Nos vamos a lomos de mi camión. ¿Cómo era para tocar el claxon? A ver si me acuerdo. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Vámonos tranquilamente. Está a 3 kilómetros. Partimos de la base de que yo esto lo juego más que como un simulador, como un juego de carreras, ¿vale? Creo que tengo las multas quitadas y si no, pues ahora lo sabremos. Vale, creo que sí, que están quitadas. Me gusta bastante ir a fondo, ¿vale? Para los muy puritanos de... del Euro Truck Simulator, que les gusta ir haciendo, pues, el trayecto como si fuera un simulador de verdad. A mí me gusta también de vez en cuando, pero pues de vez en cuando me gusta pisarle, tío, que es un camión con 700 caballos, ¿sabes? Ok, así a priori pues tampoco, bueno, es bastante Euro Truck Simulator, no tiene nada de nuevo, aparte de que, bueno, es un país nuevo, hay señalizaciones diferentes, hay autopistas diferentes y hay todas las movidas diferentes. Por ejemplo, este semáforo es bastante extraño. Y cómo no, pues me lo voy a saltar. ¡Balkantrans! Vale, el... Bueno, mira, esto es como una especie de... parking, esto es un... Pensaba que era una... un centro comercial o... Mira, el IKEA. O una estación de servicio. Vale, ¿tengo que entrar por aquí? Efectivamente. Aquí nos estará esperando nuestro tráiler, ¿no? Vamos por aquí.
Perfecto. Perfecto. Y ahora nos metemos aquí dentro, que es donde nos está esperando nuestro amigo... yo qué sé, Ibrahim. Venga, Ibrahim. Es un nombre bastante, yo creo que de esa zona croata. Luka Modric. Nos está esperando Luka Modric. Mercado de transportes. Vale, tengo yo aquí fijado tanques a presión. Aceptar trabajo. Aunque esto se puede modificar también, ¿verdad? Vale, vamos a ponerlo de color... este. El Krone Profiliner, que creo que también es un DLC. Por cierto, este juego tiene 100 millones de DLCs, ¿vale? Vamos para allá. Vamos a meterla. La carga... ¿Dónde está? Me marca aquí detrás, ¿no? Vale, pues tendré que entrar de culo, ¿verdad? Efectivamente, ahí está. Vamos a entrar así como un maldito pro. Como un fucking pro. Perfecto. ¿Cómo suena el camión, amigos? Son las 6 de la tarde. Ojalá me dure y me aguante hasta que no se haga de noche. Vale. ¡Acoplando! Lo tenemos, amigos. Nos piramos. Vámonos. Perfecto. Me gustaría, antes de salir... Vale, no. Me gustaría poner el retrovisor... El de la izquierda, vale. El de la izquierda me va bien. Vámonos. Ya llevamos la carga, ¿eh? Para que lo veáis. Tanques a presión ahí a tope. Aparte de, bueno, pues que este juego tiene, para la gente que no lo sepa, una cantidad de mods en la workshop brutal que podéis descargar. Os mejoran el sistema de navegación, os mejoran los interiores, os ponen más movidas. Os lo recomiendo bastante. Pero yo estoy jugándolo con esto virgen, ¿vale? Para, pues, comprobar la experiencia más pura posible. Estaba en ámbar. Vámonos. La rutita, rutita con mi Scania. Camión cargado hasta arriba. Descubriendo los nuevos países, la nueva expansión de Euro Truck Simulator 2. Me la voy a jugar. Uf, como me tiembla el volante. Ok, pues ahora ya esto creo que es autopista. Nos metemos en la primera autopista de Croacia que hemos pillado. A ver hasta dónde llegamos. Por cierto, así podía creo que encender las luces, efectivamente. Vale, pero como todavía es de día, pues no hace falta. Bro, ni idea. Creo que es por aquí. La autopista es nueva, ¿eh? Está recién asfaltada. Perfecto. De momento parece que no hay mucho tráfico, ¿no? Como veis, ya voy bastante rápido. Sí, lo sé. Budapest para la derecha. Ok. Budapest a la derecha, a mí me interesa pues ir por aquí. Cuidado el lagazo que me acaba de pegar. Tranquilísimamente, bien. Creo que aquí adelante hay un peaje, en serio, ya acabamos de salir. Ostras, y esto aquí tengo que irme a la izquierda. Vale, esto creo que era... No, este es el freno motor. Peaje, chavales, que mira, no me salvo del peaje ni en Croacia. Paytoll. Está en 17 idiomas. Ahí víate aquí para no tener que frenar. A ver, no lo veo muy bien. Pero igual el víate... Voy a tirar por aquí, por si acaso. Sí, creo que es víate y no hace falta parar, ¿no? Porque como... Vale. Uf, no me comió la barra, la barrera de milagro. Ok, estamos por la A3. El trayecto que tenemos que hacer es bastante interesante. Uy, le he dado sin querer a la M, perdón. Nos quedan 416 kilómetros. Y aquí marca que llegaremos a las 12 y 57 de la noche. Vale, vamos a cambiar esto. Lo vamos a poner así. Ok. Como digo, estaremos en Twitch dándole más cera y viéndole más en profundidad, porque han metido pueblecitos, han metido más carreteras. Así que iremos a investigarlo más. Esto es una primera visión del DLC, ¿vale, chicos? Pero si queréis verlo en profundidad, pues pasaos por mi Twitch, que estaremos dándole cañita. Ok, vamos a 100 por hora. Como digo, ahí pone que llegamos a las 12 y 57, es decir, casi a la 1. Nos quedan 400 kilómetros, pero si yo voy volando, ¿qué pasa? ¿Me puedo dormir? Es que me gustaría... Tengo bastante gasolina, vale. Me gustaría hacerlo de día, sinceramente. ¿Me puedo dormir? Hay aquí una estación de servicio para parar, ¿eh? Igual estaría bien parar, dormir y hacerlo de día, ¿no? Lo voy a probar. Igual la lío, ¿eh? Igual la lío, pero lo voy a probar, ¿vale? BTS Petrol. A ver, ¿dónde tengo que ponerme para dormir? Creo que tenía que ir a la derecha. O no es... O es por aquí. Va a ser que es por aquí. Aunque esta furgoneta... No sé si está muy bien parada aquí, ¿eh? Os lo digo. ¿Vale? ¿Dónde tengo que dormir? ¿Aquí? Que no tengo hueco, tíos. Ah, mira, sí, sí, aquí. Vale, lo voy a meter aquí a la izquierda. Aquí mismo, ¿no?
Yo creo que aquí está bien. Ya vamos a descansar y pasar la noche aquí. A ver, sí que es cierto que no lo he dejado muy bien, ¿vale? Si lo miramos desde fuera, pues está un poco regularcillo, pero vamos a dormir. ¿Puedo dormir hasta que yo quiera? Las 3 de la mañana, no me jodas. El cliente está esperando. Pues al final lo haremos de noche. Y si vuelvo a dormir, me van a expulsar, me van a echar. Vale. ¿Sigo teniendo la carga? Sí. Es de día. Lo que pasa es que deberíamos haber llegado hace 12 horas. Pero bueno, no pasa nada, ahora metemos la directa. ¿Hasta qué día tengo para poder traer? Hasta el lunes a las 4 y 14. Pues me he pasado, ¿eh? Me he pasado, ¿eh? Me he pasado. No me van a pagar. Bueno, da igual. Tengo bastante dinero como para poder permitirme que no me paguen este viaje. Pero es que quería asegurarme hacerlo de día, porque creo que queda más guapo, ¿no? Se ve más bonito. Fíjate, el juego está, la verdad que está bastante guapo, ¿eh? Si le metieran un poquito de mejores gráficos, estaría muchísimo mejor. Pero bueno, a ver. Al fin y al cabo, lo que se busca aquí es la simulación. Lo más parecido a llevar un camión. Da un poco igual. Los gráficos son más secundarios, yo creo, ¿eh? Bastantes cámaras interesantes. Creo que nunca habíamos hecho una ruta en este juego. Y la verdad que amerita bastante. Y es bastante, pues, bueno para hacerla, ¿eh? Es un juego que podemos estar más o menos como las rutas que hacíamos en el The Crew. Pero en vez de en el The Crew, pues lo hacemos en el Eurotrack, que también está guapo. 120 kilómetros por hora. Ok. West Balkans. Me gustaría, si no tardamos mucho en llegar, luego hacerme un TP a otra ciudad y poder verla un poquito más. No sé si era Budapest o Belgrado, no recuerdo muy bien. Esto en la vida lo vais a ver, ¿eh? Un camión a 140 por la autopista. Creo que es bastante surrealista, pero ya os he dicho que me gusta bastante meterle cera. El único problema es que no me la pegue. Y ahora tenemos un problema aquí delante que se llama... Que la podemos... A ver, podría adelantar por el arcén, pero claro, ya se ha exagerado, ¿no? Eso. Aunque también os digo que no sé qué... No sé qué están haciendo aquí. Yo lamento mucho a gente, pero he tenido que irme por el arcén para evitar accidentes. Sí, es que mis compañeros camioneros últimamente están conduciendo un poco alocados. Obviamente esto no lo haría en la vida real, ¿vale? Es un simulador, es un videojuego, que hay gente que de verdad se cree que yo voy así por la carretera. Y es que la verdad que es, me parece flipante. Ok, nos reincorporamos y aquí no ha pasado nada. Límite de 90 por hora, pero como digo, las multas las tengo desactivadas. De momento, a ver, estaría guapo haber ido por una carretera secundaria porque habríamos podido ver más variedad de caminos, carreteras y tal, pues aquí lo único que vemos es autopista. Ojalá cuando lleguemos a la ciudad podamos ver algo más. También os digo que creo que hay una cosa que se llama ProMods, que creo que trabaja en colaboración con el juego, que hace más detalladas las cosas, ¿eh? Y eso tiene muy buena pinta. Pero en 500 metros ponía que había un área de servicio. Efectivamente, la hay. Pero nosotros ya hemos dormido suficiente como para poder pararnos otra vez. Así que nos están esperando. ¿Dónde teníamos que ir? A ver. Sarajevo. Vale, tenemos que ir a Sarajevo en lo más rápido que podamos, tíos. Bueno, llevo aquí el transbordador espacial que va saltando lo que no está escrito, ¿eh? Va botando lo que no está escrito. Hombre, voy a 150. De momento, obviamente, iba a decir, no me adelanta nadie, pero ¿quién me va a adelantar? Llevo un camión a 150 por la carretera y tampoco lo adelanto. El paisaje, bastante estándar. La verdad, no hay nada... Me refiero, que no hay nada que digas, hostias, pues... Sé ahora mismo que estoy en Nepal, porque yo qué sé. O sé ahora mismo que estoy en Finlandia, porque tal. Esto es un paisaje genérico, yo diría que europeo. Uy, que es a la derecha. Espérate, que me equivoco, tú. Sarajevo. Bueno, voy un poco rápido como para pillar esta curva, pero me da igual. Como veis ahí, tengo unas pegatinas. Bueno, unas banderillas que pone que soy el rey de Europa y una leyenda. Para realzar mi ego. Y aquí hay otro. Uy, 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 frontera. Creo que cruzamos de país. Cambiamos de país, ¿eh? Porque está como la frontera aquí de los policías. ¿Qué pone? Paga la tarifa. Pagamento pedaggio. Autowagenburg. Bueno, me he metido por aquí, pero no sé si era por aquí. 50. Las barreras de Croacia no suben lo suficientemente rápido como para poder pasar con mi camión. Vale, esto es la frontera. No sé si me van a tener que pesar el camión aquí o revisar los papeles. Camiones a la derecha. De momento, como no me pone nada, yo tiro, ¿eh? Vale. No he visto que había una barrera. ¿Y qué hago para pasar?
a que se ha abierto la barrera. Os juro que no he visto la barrera hasta el último momento, ¿eh? No ha pasado nada, no ha pasado nada. Esto había pasado en la vida real y reventaba la barrera. O sea, no hay problema. Vale. Hemos pasado el primer control y el segundo. Vale, aquí sí que me hacen parar. ¡Hola, policías! Aquí me hacen parar, que creo que para revisar los documentos, ¿no? A ver. Vale, iniciar el control fronterizo. Revisando la documentación. Está todo en regla, señora. Todo en orden, buen viaje. Vale, de hecho, el GPS este lo podríamos... Uy, lo podríamos hasta quitar, ¿no? Porque tenemos el de abajo. Lo que pasa es que, claro, aquí me pone más información detallada y me gusta más. No sé por qué tengo un vikingo ahí. La verdad, no lo sé. Una calavera. La neverita con la bebida suficiente y techo solar, ¿eh? Ahí puedo dormir. Hostia, está... es que los Scania me parece que son los mejores. Los Volvo y los Scania en este juego para mí son los mejores. Luego están los Mercedes, que son muy lujosos, pero son lentísimos. Y ni tan mal, la verdad. Vale, ¡otro control fronterizo aquí! ¿Pero qué me estás contando? ¿Me van a hacer parar otra vez? ¿En serio? ¡Uy, un río, un río! Un río bastante... podre, la verdad. Un río un tanto que lo que. Vale, hay que volver a tirar por aquí. ¿A este lo podemos adelantar? No, parece como si llevara juguetes, ¿no? ¿O tirar por la izquierda? Sí, vale. Otra vez a controlar si llevamos bien los documentos, que ya te digo yo que sí. Voy a intentar salir primero antes que el otro. Venga, rápido, rápido, rápido. Carrera, 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 carrera. Carrera. Madre mía, por favor, venga, venga. Joder, lo que tardan. ¡Venga! Le ganamos. Oh, no, no, le gano, le gano. Tiene buena salida. Pero yo tengo mejor, yo tengo mejor. Perfecto. Le ganamos. Hasta luego, amigo. A ver, es que este camión creo que es uno de los que más corren, ¿eh? Bien, pues vamos rumbo a Sarajevo. La verdad que la reincorporación a la autopista es un poco random, ¿eh? La he notado un poco random. Estamos en otro país ahora, ¿vale? No sé cuál es. ¿Cuál es? Hostias. Este no sé cuál es, ¿eh? Sarajevo. Esto es Bosnia. Bosnia y Herzegovina, es verdad. Ya no me acordaba. Bosnia y Herzegovina. A ver. Bosnia y Herzegovina creo que es, sí. Si me equivoco, pues no será Bosnia y Herzegovina. Vale, vamos para allá. La verdad que nunca he estado en Bosnia y Herzegovina, pero si alguien ha estado allí o en Croacia, nos puede decir. Yo creo que sí, porque el DLC de España es 100% igual. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Nos hacen desviar. ¿Qué me estás contando? Yo no me voy a desviar, ¿eh? Yo no me voy a desviar, ¿eh? Hay un helicóptero ahí delante. ¿No puedo pasar por aquí? ¿En serio? ¿Y qué, me tengo que desviar a la derecha? ¿Vosotros creéis que puedo pasar por allí? A ver, si hiciéramos caso al roleplay, tendría que ir a la derecha, dar toda la vuelta allí y volver. Pero como creo que no le vamos a hacer caso al roleplay... Es que no sé, es que tengo... Venga, vale, vamos a hacer caso al roleplay, porque es que creo que por el arcén... Yo diría que sí podría pasar por ahí por el arcén, ¿eh? Pero bueno, si hay un accidente... Pues le vamos a hacer caso al roleplay, venga. Lo que pasa es que vamos a tener que dar toda la vuelta por el otro lado, pero bueno, no pasa nada. Vamos para allá. ¿Otro peaje? ¿Estás de broma? Bueno, a ver si este se levanta lo suficientemente rápido. Vale, bastante bien. Claro, si yo voy para allí, doy la vuelta y vuelvo, ¿me van a cobrar o no? Vamos a ver. Pueblecillos aquí rurales. Bastante bien. Creo que había una cámara cinematográfica. Efectivamente, pero esto es un peligro porque no estoy viendo exactamente por dónde voy, ¿eh? Más o menos. Mira, hay una cosechadora ahí a la derecha. Hostia, voy a toda hostia, ¿eh? Voy fundiendo, ¿eh? 102 por hora. Los de la empresa están hasta las narices ya de mí, ¿eh? Debería haber llegado hace... un día casi. Un día casi, tío. ¿Qué hora es? Las 3 y media. Bueno, teníamos que haber llegado a las 12 de la noche pasada, pero es lo que hay. Ha habido accidentes, nos hemos dormido, hemos tenido que descansar, es obvio. Creo que se podía cambiar con la C, no, o con la I. Sí, la temperatura, se puede ver el combustible, la temperatura, el control de crucero, que esto lo llevaba antes. El consumo, ahora estamos gastando 70 litros a los 100. Casi me la pego, ¿eh?
Y la presión de las ruedas. Voy a poner el consumo, ¿vale? Si yo levanto 70 litros a los 100, chaval. Qué barbaridad, ¿eh? Y no sé si voy a volcar, ¿eh? 140 kilómetros por hora. No me frenes, no me frenes, no me frenes. No me frenes. Voy a rolear de camionero. Y las luces. Las luces son muy importantes siendo un camionero. Ahí está, perfecto. Hemos roleado bien de camionero. ¿Me puedo meter a la derecha del todo? Porque aquí veo que nadie se está metiendo. Digo yo que también será funcional esta parte del peaje, ¿no? A ver. Vale, pues igual no lo es. Esta parte no es funcional. La hemos liado, ¿eh? A ver, ¿me van a dejar salir? Los bosnios. Uy, perdón, le he dado a uno de atrás. Es que si no te paras, amigo, pues voy a tener que hacerlo yo a la brava, ¿no? 16 pavos abonado. O sea, me han cobrado 16 pavos por este trozo. Estás de broma, ¿no? ¿Y a dónde tengo que ir? Ah, tengo que ir a dar la vuelta allá abajo. 16 euros por ese trozo de peaje. Ya tengo que dar la vuelta otra vez. 16 euros más, 32 en total. Estos bosnios son unos sinvergüenzas, hombre. Gradiska, Luka. Vale. Luka Modric. Pues vamos a dar la vuelta y volvemos. Vale, nos reincorporamos como podemos. Aunque por aquí viene la más grande. ¿Me va a dejar entrar alguno? El amarillo no. Uy, 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 que hay accidente. El rojo me deja entrar. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Perfecto. Vania Luka. Vale, ahora hay que dar la vuelta y volver. Madre mía, la que tengo que liar, ¿eh? Uf. Todo por rolear el accidente, ¿eh? Deberíamos haber tirado por el... recto. Bueno, por lo menos estamos viendo parte de Bosnia. Que yo no sé... Hablarán en bosnio aquí, digo yo, ¿no? Pero no entiendo nada, ¿eh? Banja Luka, suerte que está traducido. Ah, esto es una ciudad, ¿no? Hostia, venden helados de fresa. Quiero uno. Una iglesia... ni tan mal, la verdad. Parece que está bastante bien. Parece que está bien cuidado todo. No te me pares aquí en la subida que se me muere el camión, por favor. Venga. Venga, 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 venga. Bien, bien, bien. Por lo menos conducen por la derecha. O como los ingleses, que van por la izquierda, macho. Y yo me cuelo, me cuelo, me cuelo, me cuelo. Me cuelo. Como el que no quiere la cosa. Vale, ahora tenemos que ir otra vez a la izquierda. Detrás del Aerobáltica. Oye, por aquí se ve que hay más vida, ¿eh? Me gusta. Uf, el aerobáltica un poco más y se lleva por delante la señal, ¿eh? Vale. Y ahora volvemos por donde hemos venido y llegamos ya al cruce de donde está el helicóptero. Pero con 32 euros menos y menos combustible, así que todo perfecto. Cuidado aquí, que esto es peligroso. Vale. Vamos a reincorporar, ¿viene alguien? Sí, pero viene lejos, me da tiempo. Vale. Y ahora pues... pues nos vamos. Ahora nos vamos. Bueno, si no te metes tú, me meto yo. Un chatarrero ahí a la derecha. ¡Ostras, tengo que ir a la derecha, eh! ¡Oh, y la he cagado! Tendría que haberme quedado detrás del camión. A no ser... que me meta ahora rapidísimo. Esto es una... esto es lo peor que se puede hacer, ¿eh? Esto es de ser un poco sinvergüenza, la verdad. Debería haberme reincorporado detrás del otro camión, pero no me fijé bien que aquí ya estaba mi salida. ¡Otra vez al peaje! ¡Let's go! Ahora ya sé que no tiro por el otro, me voy por este. No te bajes, no te bajes. Vale. 16 pavetes, ¿eh? Que nos van a soltar aquí. Perfecto, perfecto. Voy a 150 kilómetros por hora, ¿eh? Adelantando a todo el mundo. Parece que en vez de llevar un camión, lleve un tren. Y llegamos ya al segundo peaje, donde me van a soplar 16 pavetes. Pero ya nos vamos para nuestro destino. Vale. Venga, por favor, tío, levántate un poco más de brillo, que me haces frenar del todo. Que ya era a la derecha. Perfecto. Y aquí abajo es donde estaba el helicóptero, que probablemente ahora mire y ya no esté. Estoy 100% seguro, ¿eh? De que ya lo han quitado. Bueno, nosotros vamos para Sarajevo. Allá que nos vamos. Como decía, el helicóptero ya inexistente, ¿no? ¡Ah, no, no, no! No sé qué están haciendo.
Ahora es un camión, o sea, antes era un coche, ahora se la ha pegado un camión, en serio. Uy, aquí están de obras. Vale, tenemos que tirar a la derecha ahora. Ok. Qué guapo esto de las obras, Le da más movidita al juego. Ok, ahora a la derecha y nosotros seguimos por nuestro camino. Bastante realista lo de las obras. Vale, cuidado esta curva. No vayamos a exceder el límite y nos vayamos para abajo, Oye, el nivel de detalle de la carretera sin pintar, de sucio, de toda la zona de obras está bastante guapo, De momento me está gustando bastante. No por las obras, sino por parece que... Los chicos de Eurotrack le meten mucho... Mucho mimo, tío, al juego. Y yo creo que es un juego que... Del cual yo he estado enamorado. Y ahora ya no, porque no lo juego tanto, pero... Creo que vale mucho la pena de jugar. Porque es una experiencia muy guapa. Y sobre todo vale mucho la pena jugarlo con amigos. Vale mucho la pena de jugarlo con amigos. Porque también han metido el multijugador... Mira, un Tesla. Han metido multijugador... Y la verdad que se disfruta mucho, muchísimo, jugarlo en compañía, Es muy divertido. Había un coche volando ahí, Bueno, pues este es el típico pueblo bosnio. Este es el típico... Iba a decir rotonda sin fuente, rotonda de frente, pero es que no tiene fuente, pero tiene ahí unas letras. Autoservey, autoservice, Husik. Venden pimientos aquí. me gusta, es una zona así secundaria, de carreteras secundarias, no tan ya de autopista, me mola que haya este rollo por aquí. ¿Vale? Podría ser perfectamente, a no ser que sea por los carteles, España esto, o Francia. A ver, es que dentro de Europa tampoco hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia visual. Sí la hay, pero es muy pequeñita, o sea, no es un gran golpe como por ejemplo ir... A Estados Unidos. ¿Todavía queda coronavirus aquí en Bosnia? O por lo menos resfriado común. Pero por ejemplo, tú te vas a... Hombre, África, y si sí ves el contraste. Te vas a Estados Unidos y ves el contraste. Te vas a Latinoamérica y ves el contraste. De diferencia de edificios, de calles, de señales, de semáforos, de arquitectura, de todo. Pero en Europa es como un poco más homogéneo. Me acaban de mandar un WhatsApp de fondo, sí. No lo he quitado, amigos. Lo voy a quitar un segundo. Ya lo he quitado, amigos. Si estoy revisando el móvil, todo lo que estoy haciendo no tenéis que hacerlo, ¿vale? Así que no lo hagáis. ¿No lo hagáis? No hagáis caso a lo que yo hago. Y si lleváis alguna vez un camión gordo de este estilo, pues conducidlo bien. Por aquí no hay ni Peter. No hay nadie por la carretera. Ni tan mal. Ni tan mal. Buena carretera, me gusta. ¿Y esto qué? Se convierte en autopista, ¿no? Tiene pinta. ¿O qué es? Ah, no, 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 no es autopista. Oye, estas carreteras están... Como se estén así de verdad, están muy bien cuidadas, Me sorprende. El puentaco que hay aquí, bueno, el túnel que hay aquí, ¡Ostras! Vamos a pillar un poco de carretera con curvas, Ni tan mal, chaval. Buena ruta, vamos a encender las luces. Estamos en un túnel, hay que encenderlas. Aunque no se nota mucho la diferencia, pero bueno. Hostia, qué vuelco. ¿Habéis oído cómo se escuchaban las ruedas? Llevo las luces, sí, sí. ¿Habéis oído cómo se escuchaban las ruedas? Esto antes no estaba... Bueno, aquí ya hemos pasado un poco a carretera un poco más precaria, ¿Veis lo que pasa por coger el móvil mientras conducís? No lo hagáis, amigos. No lo hagáis. Bien. Por lo menos la carretera es ancha, aunque no está pintada el arcén. El único coche que nos hemos cruzado es el que me acabo de comer. 100 kilómetros, estamos al caer ya, Estamos a punto de llegar, A puntito, lo que pasa es que llevo el camión hecho polvo. Bueno, hecho polvo tampoco, pero un poco tocado. Y la gasolina no voy muy sobrado, pero bueno, no pasa nada. Ya repostaremos en otro momento. Ok, ya tenemos que ir a la izquierda. Y nos metemos en autopista. Hostia, bastante guapo, Me gusta. Zenica, me gustan las carreteras que estoy viendo por aquí, tienen buena pinta. Como os digo, esto cuando salga pues lo jugaré con colegas, muy probablemente. Pero hoy estaremos dándole caña a Twitch yo solito, ¿vale? Así que si queréis venir a hacerme compañía, igual ya no cuando veáis el vídeo, o sí, me pilláis justo en directo. ¡Otro peaje! Amigo, esto parece Cataluña hace 5 años. Ok, a ver, esto aquí creo que recojo el ticket, ¿no? Y luego cuando salga, pago. Efectivamente. El importe se abonará una vez finalice la misma. Ok.
Se está volviendo a hacer de noche, ¿eh? Está anocheciendo ya un poquito. Pero bueno, nos metemos en autopista ahora a saco y llegamos a Sarajevo. ¿Qué tal estará Sarajevo? No tengo ni idea, no he ido nunca. Pero daremos una vueltecilla en camioncillo. Llevo las luces encendidas, pero ya no las voy a apagar porque viendo la hora que es... Igual hasta me renta. No miro si venía nadie, me la juego. Capajevo, Sarajevo, ok. Lo de abajo creo que es bosnio, lo de arriba es idioma inglés, ¿no? ¿Será? Vale, vamos para allá. Lo que está plagado es de túneles, amigos. Aquí han agujereado bien la montaña. 70 kilómetros, en una hora llegamos. A las 8 y media. No es mala hora para llegar. Lo que pasa que... De momento, claro, la luz no se nota. Bueno, esto parece una cantera, ¿no? ¿Qué es esto? Una fábrica del copón. Cuidado que volcamos. Otra vez obras, macho. Los bosnios están en obras constantes. No me jodas que hay un peaje aquí delante. Pero si acabamos de... Si acabo de cruzar uno. No me dejan ir a saco. No dejan correr en las autopistas bosnias. No dejan correr. ¿Cuánto? ¿A cuánto asciende la broma? Ah, que aquí no había té. Tengo que pararme y pagar en mano. 14. Bueno, a ver, podría ser peor, ¿eh? Tengo un problema con las barreras, ¿eh? tengo un cierto problema con las barreras, ¿eh? Vale, me meto a la derecha. 49 kilómetros, ya está al caer esto, ¿eh? Una horita. Vale, yo había... A las 8 y media llegaremos, más o menos, sí. Perfecto, muy bien. Tengo ganas de ver cómo es Sarajevo. Y me gustaría ir a investigar algún pueblecillo, alguna carretera secundaria, creo que tiene buena pinta también. Es que hay un montón de países, han metido como 6 o 7. No da tiempo en un vídeo a verlos todos, chavales. A ver. Las largas todavía no me hacen ni caso. A no ser... Que tenga yo que darle aquí. A ver ahora. Tampoco. No se notan porque es muy de día. Pero bueno, no pasa nada. Ah, mira, ya me marca aquí en el garaje donde tengo que dejarlo, ¿no? ¿O no? ¿No es ese? Ah, no, ese es el garaje que tengo. Creo que ese es el icono del garaje. Bien, pues ya hemos llegado a Sarajevo. Voy a intentar aparcar el remolque yo solo, ¿vale? Aunque va a ser un completo desastre, porque no tengo ni idea, pero lo voy a intentar. Venga. Buena salida. Que la podrían haber hecho de dos carriles para no tener que frenar detrás de este. Venga, venga. Muy actitud camionera, la verdad. Es que los camioneros, tío, yo nunca he tenido problemas, con ningún camionero. De hecho, siempre me han tratado muy bien y se han portado bien en carretera. Pero sí que he escuchado a gente que le tocan el claxon, que le enseñan las luces, que se ponen delante, que le frenan. Habré tenido suerte, macho. Me habrán tocado los majos. O habré sido majo yo también. Bueno, como no te decides... Bueno, te decides. Ok. Dear passengers, we are arriving to Sarajevo. Please, don't forget your belongings. And thank you for flying with Pullman Airlines. Bueno, en este caso sería thank you for travel with Pullman Trucks. Sarajevo, la verdad que podría tener una entrada un poco más bonita, ¿eh? No, igual hemos entrado por la parte fea, ¿eh? Otra pregunta que a mí llega aquí en la mente. ¿Cómo cojones harán estos los del Eurotrack para hacer todo esto? Supongo que a través del Google Maps, ¿no? ¿Lo irán recreando en función de lo que van viendo en Google Maps? ¿O mandarán a algún departamento del videojuego a fotografiar la zona? Para hacerla lo más fiel posible, entiendo yo, ¿no? Porque si no... Bueno, la verdad que no tiene muy buena entrada. Ahí todo derrumbado, todo destruido. Esto parece que mejora un poco más, pero tampoco es que sea Sarajevo lo más bonito que he visto yo en mi vida, ¿eh? No es que sea lo más bonito que he visto yo en mi vida, ¿eh? Bueno, a ver, podría estar peor, ¿no? Supongo. ¿Vale? Meten un bordillo aquí en la derecha para reventar el camión. Ya lo entiendo, es una estrategia para que la gente visite los talleres mecánicos del país y así generar empleo, ¿no? Vale, vale. Bueno, oye, un amanecer bastante bonito, la verdad. ¿Qué os voy a decir? No está nada mal. Gente ahí hablando debajo del túnel, un poco sospechoso, la actitud de esta peña.
de los sarajevos. Típica gasolinera bosnia. Aquí todo es típico bosnio, como podéis estar comprobando. Y se está haciendo de noche, amigos. Semáforo en rojo bosnio, que yo me salto. No me apetece frenar más. ¡Mira, tienen tranvía! ¡Tienen un tranvía! Vale, ahora sí que tengo que frenar. Si no me como los bomberos. Creo que esto es un bombero. Sí, sí. El 123. Mira, un edificio bastante moderno, ¿eh? ¡Mira, tranvía! ¡Lo vemos! ¡Ahí delante! Hostia, qué guapo. No está mal Sarajevo, ¿eh? Eso será un hotel, ¿no? O algún edificio importante. Venga, amigo. Vamos por la izquierda. Cruzamos el tranvía. ¿Hay un tío bailando ahí a la derecha? ¿Hay un tío bailando ahí a la derecha? ¿Solo? ¿Delante de un kiosco? Ok. No le diré yo que no baile. Si el tío es feliz, pues adelante. Madre mía, cómo están los bosnios. Oye, no está tan mal, ¿eh? Por aquí estas callecillas están guapas. Obviamente no está toda la ciudad recreada en ninguna de las ciudades, porque este mapa está hecho a escala real, no a escala real. Más o menos, ¿vale? Igual de España a Turquía se tardan 5 horas. Obviamente eso son por lo menos 3 o 4 días. No sé cuánto será en la vida real o más. Pero sí que está hecho más o menos. No sé a qué escala estará representado, pero es fiel a la realidad, por lo menos europea. No a escala 100%, pero ya me entendéis lo que os he querido decir, ¿no? Ok, pues ahora a la derecha ya hemos llegado. Perdonad, chicos, llego con un poco de retraso, pero hemos tenido problemas por el camino. Me gusta mucho que los frenazos, no sé si estaban incluidos, ¿eh? Llevo la carga reventada y el camión también, así que me van a dar bien poco. Venga, yo te lo estaciono. Yo te lo estaciono, venga, confirmar. Soy un camionero experimentado. Vamos a proceder a llevarlo hasta la bandera roja en el mapa. Y tengo que aparcarlo justo ahí detrás. Me está jodiendo, ¿no? Me está jodiendo. Vale, podemos hacer la técnica del almendruco. Como camionero experimentado que soy. Aunque este... Bueno, igual la técnica del almendruco sale mal, ¿eh? Sí, la técnica del almendruco no va a salir bien. La técnica de... La acabo de liar, ¿eh? Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Vale, vamos a... A intentar salir. La acabamos de liar muy parda, ¿eh? No, yo pensaba que habría más hueco, ¿eh? Y no lo hay, amigos. Pues nada, va a tocar hacer esto. ¿Vale? De los errores se aprende. De los errores se aprende, amigos. Y nosotros hemos aprendido a no hacerlo más. ¿Vale? Y ahora yo ya puedo hacer así, ¿no? Y hacerlo bien. A ver, vale, pues hay que meterlo. Yo creo que es más fácil, incluso, en vez de entrar de cara, entrar de culo, ¿eh? Entrar así, ¿eh? A ver, lo bueno sería hacerlo desde dentro de la cabina, pero ya, si me pones de hacerlo desde dentro de la cabina, se me complica el asunto, ¿eh? ¿Vale? Casi lo tenemos. Casi, casi. Se me ha ido un poco aquí al final. Iba bastante bien, ¿eh? Mira que tengo espacio, ¿eh? Madre mía, al final me cargo el micrófono y todo. Vale. Oye, podría estar mejor, ¿eh? También te lo digo. Pero también podría estar peor, ¿eh? Vale, ahora ya sí, ¿no? ¡Perfecto! Y no me van a dar excelente ni de broma, porque no ha sido excelente. Con retraso. Me lo esperaba. Bueno, no está tan mal. Nos han dado cero, porque hemos llegado con retraso.
Muy bien, oye, no está mal. Me gustaría investigar más, pero lo vamos a dejar aquí y lo veremos en directo, ¿ok? Y si no lo veis en directo, lo podéis ver en mi canal de directos resubidos, que se llama Polman Bots, que lo tenéis abajo en la descripción. Y nos daremos una vueltecilla por toda esta parte. Muchísimas gracias a los chicos de SCS Software por darme acceso anticipado a este DLC. Me lo paso muy bien con Eurotrack. Y vamos a volver a darle cañita. ¡Un besito! Like, suscripción, activa la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!